Bueno, nosotros obviamente siempre estamos atentos a la situación sanitaria de la provincia de San Juan y en virtud de esto es que bueno, justamente ya estamos planificando todo lo que va a ser este verano en el ámbito de las colonias de verano, que van a ser las colonias que tradicionalmente estábamos acostumbrados a ver, en los distintos campings, en la pileta, con una concurrencia masiva, obviamente cumpliendo con los protocolos que establece la salud pública en la provincia de San Juan, con la presencia de adultos mayores, de personas con discapacidad. Así que bueno, estamos ya en los últimos detalles. Durante la primera quincena de diciembre, cada uno de los municipios llama a inscripción de acuerdo al cupo que se le ha otorgado. Y a partir de ahí, ya los primeros días de enero, comenzamos con el desarrollo de esta gran colonia de verano, siempre y cuando tengamos esta situación sanitaria como la salud. ¿Todo el mes de enero, ministro? Así es, durante todo el mes de enero vamos a tener lo que son las colonias de verano. Cumplimos esa etapa con las colonias, arrancamos con los jardines de cosecha y después arrancamos con los centros de desarrollo infantil ya por el mes de marzo. ¿Cuántos chicos se estiman aproximadamente? Nosotros en las colonias estimamos entre 22.000 y 25.000 asistentes, que como decía recién, van a ser niños, pero también adultos mayores y personas con discapacidad. Ministro, ¿está consciente que gracias a la colonia siempre se han podido detectar importantes casos de desnutrición, de violencia? ¿Hay algún protocolo especial en esta oportunidad? Claro, nosotros hacemos un abordaje integral de las distintas situaciones. Si bien es una colonia que tiene como un claro objetivo la recreación, también las distintas áreas de nuestro ministerio, con el acompañamiento de salud pública también, desarrollamos una tarea, la verdad, que es sumamente importante, con la finalidad de, bueno, de poder detectar algunas cuestiones que merezcan la atención del Estado, como justamente lo que usted pregunta.